L1. ¿Eso significa? ¿Qué significa eso? Vuelta 1. Que te queda una vuelta y vas en la posición 1. Vale, pues eso es lo que se supone que va a hacer en el futuro este señor que tenemos aquí, Manu Cabello. Es un chaval que yo, bueno, he conocido hace relativamente poco tiempo, ahora un año y medio, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Cuando tuviste la radio. Y si va tan rápido como habla por el micro, os aseguro que va a ir por el porque el tío va a poder dar el micrófono y ya no hace falta ni que pregunte. Él solo se contesta, se vuelve a preguntar y se vuelve a contestar. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, estoy encantado de estar con el equipo, con este equipo, con Eurogladys, porque hoy es un día importante, porque una empresa pues, va a apoyar un proyecto bonito, un proyecto de calidad, porque una persona es un hombre que va a hacer muy buenas cosas, pero Eurogladys y todos los que están aquí detrás van a echar una mano económica, a veces una mano personal, para que el proyecto, que es un proyecto a 3 años, pues podamos a este señor que tenemos aquí dentro de 3 temporadas, en el 2014, ¿no? 15, esté haciendo el Campeonato de España y quién sabe si pueda hacer el Campeonato del Mundo, por ejemplo. Por poner un ejemplo, hay un chaval que se llama Maverick Viñales, ¿verdad? Que lo encontrarán, que está corriendo hoy el Campeonato del Mundo, hoy está en Portugal en la carrera de Estoril, y Viñales tiene 16 años que acaba de cumplir. 16 años porque hasta esa edad no se puede correr en el Campeonato del Mundo. Así que probablemente Manu pues, pueda ser una de esas personas, uno de esos pilotos que pueda hacerlo. Yo sí le digo, y más si lo digo desde mi experiencia humilde, que lo mejor de todo esto es que, aunque estemos aquí hoy, haya un equipo por detrás, haya gente que se apoya, que sigan luchando mucho, porque esto está muy bien, muy bonito, tienes todo el mundo aquí alrededor, pero al final lo que vale es llegar al primer puesto, hacerlo bien y tener voluntad de sacrificio. Así que dile algo a la gente, a ver qué vas a conseguir, qué es lo que tú quieras hacer esta temporada, con esta moto, con la Copa Motor Hispania. ¿Cuál es tu proyecto para este proyecto? Intentaremos ganar, ¿ver? La B1 se ponía ahí. Sí. Y hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues darle un aplauso, ¿no? Por lo menos. Me acuerdo de memoria de todo y no quiero dejar pasar a los nombres. Este año, como decimos, esta copa es una copa que también se realizará en el 2012. Correrá la categoría Motodes 250, que sería una moto seria con un motor de 4 tiempos, que será una de las motos derivadas de las que se utilizan ya en el Campeonato del Mundo, aunque no exactamente con la misma cilindrada. Y sí les voy a presentar aquí detrás a los que están. También, evidentemente, en un proyecto como este, aunque Manu sea la cabeza visible, los que se van a currar el tema va a ser el equipo que está por detrás, por supuesto, su padre, que es el primero que cree que su hijo vale y trabaja a muerte para conseguir lo que haga falta para que tenga lo mejor. Está, por supuesto, de la empresa Eurotravis, a Javier Arnaz y Jorge Díaz, a los cuales agradecemos enormemente que hayan confiado bueno, pues en este proyecto está José de la Fuente, que está por aquí, que es una persona que es malagueño, que tiene mucha experiencia también en la competición. Ha estado trabajando donde está la mejor tecnología, donde están los mejores mecánicos en Cataluña, en el Campeonato de España de velocidad. Está también Manu López y Valentín, que también son mecánicos. Y por supuesto, pues Javier Andari y Javier Casado, que van a llevar un poco la parte de logística. Yo, sobre todo, lo que creo más importante, y ya lo he dicho antes, es que nos ilusionemos porque es un proyecto muy bonito, pero que no nos lo creamos. Creerse las cosas significa a veces que nos relajamos, no conseguimos el objetivo principal, que es hacerlo bien. Y hay 3 años para hacerlo. Así que a estos señores que hay aquí también se merecen otro aplauso porque... Ellos serán los que cogerán ese cartel muchas veces y ojalá, no ahora, sino cuando estén en Campeonato de España y ojalá cuando estén en el Mundial. Nos saludará cuando estén en el Mundial. Cuando estén en el Mundial, ese cartel ponga B1, L1, será señal de que hoy aquí ha nacido un proyecto.
Gracias a todos. Pegar, pegar la idea, pero no, 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 no,